Ernesto Che Guevara. Nació en Argentina el 14 de junio de 1928, donde realizó estudios de medicina. Su militancia progresista lo llevó a participar activamente en la oposición contra Perón, hasta que en 1953 emprendió su viaje por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, descubriendo la miseria dominante entre las masas de Iberoamérica y la omnipresencia del imperio norteamericano en la región. Esto lo impulsó a participar en múltiples movimientos contestatarios, desarrollando plenamente su conciencia revolucionaria. En 1955, el Che conoció en México a Fidel Castro y su hermano Raúl, quienes preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Guevara se unió a ellos como médico y participó en el desembarco del Granma. Buscando un camino para la independencia real de Cuba, se esforzó por la industrialización del país, una vez fracasado el intento de invasión a la isla por parte del Imperio norteamericano. Fue entonces clarificado el carácter socialista de la Revolución Cubana. Finalmente, el 9 de octubre de 1967, es asesinado brutalmente en una emboscada del ejército boliviano en la región de Valle Grande, dirigidos por la CIA, destruyendo su ejemplo e ímpetu revolucionario. Sus restos fueron encontrados y trasladados a Cuba, donde fue velado con honores por el pueblo. Su ejemplo, su mensaje revolucionario, ha estado presente en las luchas de todo el mundo, dando gran entusiasmo y pasión en la opinión pública, convertido en un símbolo de relevancia mundial. Hoy representa la lucha contra las injusticias sociales, de rebeldía y un espíritu incorruptible.